Como parte de las actividades realizadas con motivo del Día de Reyes, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que preside la señora Adriana Rodríguez de Bravo, ofreció un convivio que congregó a unos 1,000 niños provenientes de colonias populares y algunas localidades de Zihuatanejo de Azueta. El evento se desarrolló en el Centro Social Municipal, donde los festejados, además de presenciar la actuación de payasos y participar en divertidos juegos, recibieron diferentes regalos por parte del Organismo de Asistencia Social, sin faltar las apetecibles porciones de la tradicional rosca de reyes y bebidas que ayudan a la buena alimentación. Al respecto, el director del DIF municipal, Agustín Armenta Rodríguez, informó que este evento fue la parte complementaria del kilómetro del juguete que, en coordinación con la radiodifusora Estéreo Vida, se realizó el pasado 8 de enero. Logramos la meta, recabamos muchos juguetes y ahora nos toca precisamente en este evento para niños dar esos apoyos. Agradecemos mucho a las empresas que apoyaron, a la sociedad civil que participó, y ahora, bueno, como ven ustedes, es una fiesta para los niños y vamos a entregar todos los juguetes que se han recabado. Si hay algún excedente en cuanto a esos juguetes, se van a entregar posteriormente a los niños de las comunidades serranas. Destacó el apoyo que en esta ocasión se tuvo por parte de empresarios, comerciantes y particulares en cuanto a la entrega de juguetes durante el referido evento, los cuales se entregaron a los asistentes al festejo efectuado en el Centro Social Municipal.